muchachos, estamos acá nuevamente desde los estudios centrales de Desorden Producciones para la segunda edición de Grito Urbano acá en Brasil Online. Nos costó bastante sacar esta segunda edición, tuvimos algunos problemas, una que otra cosilla por ahí, pero estamos acá para ti y para traerte a un invitado especial y de lujo, internacional. Pero para este programa tengo una novedad. La conductora oficial de este programa no pudo venir. No te puedo dar más detalles porque yo tampoco los conozco, pero tenemos acá, en su lugar. No sé por cuánto tiempo, pero está aquí con nosotros. Marilyn. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marilyn Alvarado y estoy muy contenta de estar hoy aquí compartiendo contigo, primero que todo, y también con toda la gente que nos está viendo y escuchando, por supuesto, por nuestra señal online. Cuéntame. Dime. Primero que nada te voy a dar un besito. Un placer estar contigo. Gracias. ¿Ya? Me parece bastante bonito que podamos compartir. Hemos hablado muchas veces sobre radio, dentro de la radio al aire, pero nunca habíamos estado con este señor aquí, ¿ah? Que nos espía. No, nunca. Primera vez en realidad, obviamente queremos impulsar, por supuesto, todo lo que se viene para este gran programa que vamos a tener el día de hoy. Y también quiero mandar un gran saludo a Chely, por supuesto, que está en otro programa, pero hoy vamos a tratar de apoyar lo máximo que se pueda. Sí, por supuesto, por supuesto. Chely, Enríquez, te queremos. Al Quique no tanto, pero a ti te queremos bastante. No, asombramos a Quique, también te echamos de menos. Y a Apio Man, que también estuvo en el primer episodio acá de Grito Urbano. Hoy tenemos una artista de lujo. Una gran artista. De lujo. Decimos algo acerca de ella, ¿no? A ver, cuéntanos una cosita. Un caramelito para la gente. No es chilena, lo primero. Ah, esto es bueno. Es una chica muy guapísima y sobre todo tiene mucho talento. Hay que destacar eso. Eso sí, porque el talento y mucho trabajo, porque muy profesional. Exactamente. ¿Ya? Así que vamos a tener una entrevista exclusiva con ella. Muchas gracias, Marlene, por acompañarnos en esta segunda edición. Vamos a un corte y ya volvemos acá en BC Online. Grito Urbano. สวัสดีครับคุณพ่อครับรับน้องส้มครับว่าจะชวนไปทำบุญนะครับ ใหม่ Bristol ใหม่ 01 จะไปตามมาให้ส้มรอพี่แป๊บ ผู้ใหญ่สมัยนี้หลอกยากนะว่าแต่เราไปไหนกันดีเนี่ย Oh.
Actitud, estamos. Bien, chicos, estamos nuevamente acá desde los estudios centrales de Desorden Producciones con tu programa Grito Urbano. Tú sabes que nosotros tenemos solamente artistas de calidad y de primera línea. Tuvimos en el programa anterior a David Sandoval de la banda Extremo y hoy tenemos directamente desde Puerto Rico a mi amiga personal, Yarelis Rivera. Hola. Me presento acá, un aplauso a toda la gente que está acá en el estudio. Bravo. Yarelis Rivera y también. Hola, ¿qué tal, amigos de Cero Comunicaciones? Mi nombre es Marilina Alvarado y estoy muy contenta porque hoy tenemos una gran artista y por supuesto vamos a tener muchas cosas nuevas y vamos a saber acerca de ella y por eso que estamos acá para compartir con ustedes, por supuesto, a través de CeroComunicaciones.com. Eso, ya. Vamos a entrevistar, hacer algunas preguntas a nuestra amiga personal, Yarelis Rivera, por favor. Fuerte. Un acercamiento. Sí. Wow, fuerte. ¿Ah? Hola. Mostrando toda la belleza puertorriqueña acá en nuestro país. Ya. Yarelis, cuéntanos la primera idea tuya de llegar acá a Chile. Bueno, pues surgió el viaje a Chile por mi amigo personal también, Mario Zamora. Él fue el que me contactó a través de Facebook, ya cuando estaba a punto de salir mi producción musical y entonces hicimos todos los arreglos pertinentes para allá, estar aquí en noviembre. Muy bien, cuéntanos, ¿qué has hecho durante esta... Antes de llegar a Chile estuvimos lanzando mi primera producción en Puerto Rico. La producción solamente lleva un mes en el mercado y en el ámbito musical. Lleva alrededor de un mes nada más. Producción que tengo en mis manos y que no voy a devolver. ¿Ya? Cuéntanos un poquito sobre este disco, Mi Propósito. Claro, Mi Propósito surgió con la palabra profética que Señor le declaró a mi mamá desde que ella está en el vientre de ella. Y el Señor le dijo que iba a ocurrir cosas maravillosas por medio de mí, que iba a ser algo muy especial para el pueblo cristiano, para bendecir y para transformar generaciones que se estén levantando ahora como jóvenes. Y a partir de los 7 años comencé a cantar, crecí en una iglesia pequeña. Y fue ahí ya donde el Señor fue puliendo mi talento de cantar. ¿Cómo jovencita? Sí, solamente tengo 20 años. ¡20 años! Eres muy joven, Yarelis, y cuéntanos también acerca de cómo fue tu adolescencia, el hecho de tener que... Bueno, comenzaste a cantar a los 7 años. Uh-huh. ¿Cómo fue eso en la adolescencia? ¿Cómo fue el entender que estabas hecha con este propósito de cantar y llevar la música a diferentes lugares? Cuéntanos eso. Claro, fue difícil porque como todo joven uno tiene presiones y cosas que uno quisiera realizar en un tiempo, pero ya luego cuando decidí creerle en esa palabra que el Señor declaró sobre mi vida, pues comencé a caminar y comencé a ver cómo el Señor transformó mi interior, comencé a ver muchas cosas y me tuve que apartar de cosas que amaba, que quería, pero que eran necesarias para poder llegar al propósito del Señor. Yarelis, ¿algunos de los temas que son más significativos para ti dentro del disco, de la producción que estás lanzando ahora, que es tu primera producción? Claro, dos de los temas de la producción yo los escribí, pero me identifico más con Mi Propósito, que es el tema de la producción, porque fue el tema que escribí. Llegó un momento donde le decía al Señor que no conocía Mi Propósito, que yo cantaba, estaba en la iglesia y hacía todo, pero realmente no amaba al Señor. Y no tenía esa razón por la cual yo existía, no tenía una razón fuerte para yo poder decirle, Señor, estoy aquí, ¿verdad? Quiero conocer mi propósito, quiero cantarte, quiero alabarte, pero ya luego le digo, Señor, no te conozco. Y comencé un proceso de transformación,
un proceso de sanación y el Señor me demostró a través de esa letra mi propósito. Por eso me identifico mucho. ¿Algo en el horizonte, en el futuro próximo que se venga para Yareli Rivera y para nosotros que escuchamos tu música? Claro, nosotros tenemos muchas expectativas con nuestra producción. Es mi primera producción y claro, no, somos nuevos y estamos caminando en esto, pero tenemos muchas expectativas, estamos muy contentos. Yo por lo menos estoy muy bendecida al venir acá a Chile, son una gente muy hermosa y hemos salido bendecidos de acá, de Chile. De verdad, y tenemos muchas expectativas para que acaparemos todo el público, entiéndase, ¿verdad? Niños, jóvenes, adultos y personas pues, no creyentes que puedan salir bendecidos con esta producción. ¿Tú cantas solita o tienes una banda que te acompaña? Bueno, como tal, estoy como solista en la producción. Hay un tema que está a dúo, que lo hice con el señor Edward James, él es de Puerto Rico también. Él escribió el tema Te Anhelo, pero como tal no está así conmigo en la producción. Yo como tal estoy solista, pero sí, si nos invitan a cantar al exterior o en Puerto Rico, cantamos con banda en vivo. Sí. Sabemos que uno de los temas que está incluido en esta producción que se llama Mi Propósito está lo que es Adoración Sin Límites. Cuéntanos acerca de ese tema musical. Claro, me gusta mucho el exponente, no sé si conocen a Jacobo Ramos, él es de Puerto Rico también, y hay una de sus canciones que se titula Tú Eres Rey. Esa canción la cantamos mucho en nuestra iglesia, la iglesia donde pertenezco, se llama Ministerio Joven y Pastor en Puerto Rico. Y en el Ministerio de Oración la cantamos mucho. Me identifiqué mucho porque soy una persona que en plena adoración con el Señor he tenido muchas experiencias de gozo, experiencias de cánticos nuevos. Y quise hacer un tema donde la gente pudiera identificarse, avivarse y gozar en la presencia del Señor. Y surgió el tema de Adoración Sin Límites, porque quise llevar a la gente pues a adorar al Señor sin límites. ¿Qué caracteriza este tema? ¿Qué tipo de género que es? Pop rock. ¿A ti te gusta el pop rock? Sí, me encanta. Casi la producción, el género que predomina más es el pop, pero ya tiene incluido balada pop, tiene pop rock, alternativo y acústico. Son 10 temas. ¿Los tuyos? Sí. Bueno, el mío es el número 7, creo que es. Número 6, perdón. Y ya luego el 5. Esos son los dos números que yo escribí. Son dos totalmente tuyos. Totalmente mío, de mi autoría. Perfecto. Sí. He tenido pues, la participación de distintos compositores en la producción, como Luis Vázquez, que es mi productor musical, Edward, que fue el que te comenté que hizo el dúo conmigo, porque también canta allá en Puerto Rico, un varón de Dios excelente, y Gamaliel Claudio, que también escribió para mi producción. ¿De Chile a dónde nos vamos? Bueno, esperemos, ¿verdad?, que se nos abran las puertas para ir a Guatemala, a México, Estados Unidos, España, Venezuela, Argentina, que ya tienen mi música. Sí, esto ya ha ido a otros países. Sí, ha ido a otros países ya. Perfecto. No sé si nuestro director tiene algo más que decir, algo más que podamos preguntar. Estamos acá en una señal en vivo, vamos a ir a un corte y ya regresamos. En la bendición. ¿Qué más puedo hacer para acercarme más a ti? ¿Qué puedo decir para abrir mi corazón ante ti? Busco tu voluntad y por ella siempre andar. Seguir tu ejemplo en cantaré a ti, Señor, te daré gloria y honor, cantaré. ¿Qué más puedo ver? De tu amor, ¿qué más puede haber? Con la fe de un niño yo creo en ti, mi Señor. Busco tu voluntad y por ella siempre
Rivera, una gran cantante puertorriqueña, quien nos ha comentado, también nos ha dicho acerca de su carrera y por supuesto nos va a comentar ahora acerca de su producción. ¿Cuánto tiempo te llevó formar todo lo que fue el disco, lo que es Mi Propósito? Claro, me tomó 3 años, comencé a grabar a los 17 y ya luego pues fue un poco difícil porque estaba estudiando, trabajando y grabando a la misma vez, y pues comencé a grabar a los 17 como ya te comenté, y fue un proceso fuerte porque yo quería sacar la producción en un tiempo, pero no se me daba. Y ya luego seguía, pero el Señor determinó que era pues en este tiempo. Y la saqué ya en octubre, quitando 3 años. Que son 3 años que demoró esto. Bastante sacrificio, pensamos nosotros, sí. En realidad, como una producción. Dentro de todo lo que es la producción, ¿qué es lo que más tú caracterizarías dentro de ella misma? Claro, dentro de todo lo que es, ¿verdad?, Mi Propósito, la producción. Yo me identifico mucho con el proceso que he tenido para llevarla a cabo y para sacarla, porque ha sido un proceso que ha marcado mi vida y pues me ha transformado. Dios, yo quiero más de ti, pues tú me abrazas con tu amor y tu paz. Cuando caigo, me restauras, te anhelo, te necesito, guía mis pasos, Señor, a tu tierno corazón, te anhelo. Necesito, y para cumplir con el llamado que mi vida es entregado, Dios, yo anhelo más de ti, pues tú me abrazas con tu amor y tu paz. Cuando caigo, me levantas, Dios, yo quiero más de ti, pues tú me sacias con palabra y verdad. Cuando caigo, restauras, te anhelo, te necesito, guía mis pasos, Señor, a tu tierra. Sí, Señor, a mi vida se entrega.
lado. Mira, acá, y aquí nos vamos a meter las patas de los caballos como me gusta a mí personalmente. Mira, acá pasa mucho que a los artistas cristianos del índole local acá en Chile son muy poco apoyados si es que no tienen una iglesia o una organización que esté ahí con ellos, o sea, que ellos representen a esta organización. Cuando las bandas son algo más... independiente de lo que es la organización en sí, o iglesia o denominación, como lo quiera llamar. ¿Cómo es el tema allá en Puerto Rico? ¿Es similar? No, en Puerto Rico me apoyan bastante. Somos una ciudad, ¿verdad? Una isla, perdón, bendecida. Y creo que las iglesias allá apoyan mucho a lo que son los ministros del Señor, evangelistas y salmistas de la música, porque estamos llevando mensajes, a pesar de que no sea por prédica, pero muchos de los ministros que cantamos, predicamos también. Yo soy una personalmente que estoy predicando también en diferentes iglesias, y creo que me apoyan bastante, lo he visto. La producción apenas lleva un mes en la calle y tengo que ya esperar que pase tiempo para ver cómo ha sido el feedback de la gente. Qué bonito eso, ¿eh? Que ojalá lo podamos copiar acá en nuestro país y apoyar harto a los ministerios musicales, a los ministerios de radio, distintos tipos de ministerios, gente que escribe, cosas muy bonitas. Tú conoces bastante bien este medio desde sí, adentro. Bastante. Hay muchas bandas, hay muchas cosas acá dando vueltas. Eventos que, pudiendo ser mega eventos, se transforman solamente en eventos... Claro, y todo que... por lo que es el apoyo en realidad y difusión a los medios, bueno, y todo lo que son los conciertos, los eventos en general de música. A los artistas en este país lamentablemente no se apoyan mucho, pero obviamente nosotros como BC Online sí lo estamos haciendo y también queremos obviamente apoyarte a ti. Gracias. Esa es la idea, esa es la idea. Así que Yarelis, muchas gracias por haber estado con nosotros. Claro. Es un orgullo para nosotros como BC Online tenerte acá. Claro, me pueden conseguir a través de www.yarelismusic.com, a través del Facebook, Yarelis Rivera, y MySpace también me puedes conseguir. ¿Pueden comprar tu producción también? Claro, Puerto Rico ya está a la venta, y por internet en Digistation, iTunes y CD Baby me pueden conseguir. Ahora, si quieres este disco, puedes escribir a deseoonline@rocketmail.com y te lo haremos llegar después de un pequeño concurso que vamos a hacer. ¿Ya? Ya, Villarelli, muchas gracias. Gracias, aquí gracias. Bueno, aquí también aparecen todos los contactos, los teléfonos, claro. Y todos los te podemos ubicar, y van a estar estas direcciones y la producción completa, sí, disponible en nuestra radio y en nuestro canal. También van a estar un par de temas junto, claro, con el video que tú tienes de promoción sobre mi voz. Claro. Muchas gracias, Yarelis. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Grande, tu amor incomparable es, se manifiesta al despertar mi ser, nadie mejor que tú lo puede hacer, es más que una actitud. Es algo que no puedo controlar. Entregándome a ti, Jesús, y tu amor en mí se reflejará. Es por tu gracia, es por tu gracia, y tu aquí en toda gloria.
despertar mi ser. Nadie mejor que tú lo puede hacer. Es más que una actitud, oh, oh. Es algo que no puedo controlar. Muchachos, ahí estuvo la entrevista con nuestra invitada Yareli Rivera, que tengo acá su producción. Recuerda escribirnos a bcoonline@rocketmail.com o a contacto@venciocomunicaciones.com y puedes pedir algún tema de ella para que lo podamos tocar en nuestra radio y también en lo que es nuestro canal de televisión. Tenemos también entrevistas de ella, tenemos la biografía en lo que es la sección revista de nuestra, de nuestro portal. Hay que destacar lo que tenemos también en la página, sobre todo lo que son las entrevistas a diferentes artistas, ya sean chilenos y también extranjeros, así que hay que darle bastante énfasis a eso. Y además invitarlos, por supuesto, a que nos escriban también a lo que es el correo de Beso Online, para que así también podamos saber acerca si a ustedes les gusta el programa, si les gusta lo que está sonando también en la radio y, por supuesto, sobre todo lo que está saliendo por lo que es Grito Urbano. Grito Urbano 2009, ya se viene recargado para el 2010. Te invito a ver un corte musical y ya volvemos. ¿Te parece? Me parece muy bien. Vamos. Veo soles y lunas para iluminar. Looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. I have seen so many things, my dear George.
getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You're saying one love, one life, when it's one need in the night. One love, we get to share it. Leaves you, baby. Chicos, después de este corte musical que hemos tenido, no sé, vamos a hacer una pequeña sobremesa sobre lo que fue la entrevista a Yareli Rivera. ¿Qué te pareció, Yareli? Me pareció increíble lo que es Yareli, lo que ella está haciendo a nivel musical y por supuesto todo lo que se viene con la producción Mi Propósito, que a ella le costó bastante tiempo, hay que decirlo, poder hacerlo, 3 años haciendo lo que es este disco. 3 años, bien bonito, me gustó el estilo musical, es algo bastante melódico y agradable al oído. Hay 2 temas que son de ella,
que es mi propósito, como nos contaba, y también nos contaba que era Adoración Sin Límites. Adoración Sin Límites. Este disco yo creo que le va a ir muy bien, es un disco bastante comercial y bastante espiritual en el tema que uno puede encontrar, acercarse a la presencia del Señor con esto. Es un disco con contenido, hay que decir. Un disco con contenido. Y además que a nivel musical está excelente, así que invitamos a todos que compren este disco y también, por supuesto, escuchen en la radio, porque nosotros lo vamos a tener ahí promocionando, los dos temas musicales que ella compuso en esta producción. Además que también busquen por vía web, por supuesto, también todo lo que sí, claro, es su trabajo. Así lo que vas a encontrar en Facebook, sí, Yareli Rivera. 100% a lo que es Yareli Rivera. En MySpace, Yareli Rivera Music. Music. En Twitter, yarelis.rivera. Y en WebLife, Yarelis Rivera. Tenemos esas cuatro direcciones y algunos contactos. Y el email, que es info@yarelismusic.com. Ahí puedes encontrar la producción y en las mejores disquerías también del país. Claro. Ya, importante. No sé, algo más que agregar, algo más que quieras comentar, algo que quieras decir. Aprovecha las pantallas de Deseo Online para dar un pequeño... una primicia para la gente que nos está escuchando sobre un programa nuevo que viene a nivel de radio y a nivel de televisión. Me gustó eso. Se viene y quiero invitar a toda la gente a que esté escuchando, por supuesto, siempre lo que es DC Online o venciocomunicaciones.com, también que es la página directo con lo que es la radio y por lo que es la revista, por supuesto. Invitarlos a todos que se viene lo que es Reacción en Cadena, un programa de bandas chilenas de diferentes géneros musicales. Vamos a estar recibiendo todo lo que sea en géneros y de bandas, solistas, cantores y cantautores chilenos, así que los invitamos a que nos envíen el material. ¿Puedo dar? Por supuesto. Ok, tengo un correo directo que es reaccionencadena@gmail.com. esto es con X y con K, ya, para que puedan guiarse bien en lo que es el correo. Y por supuesto me pueden enviar ahí la música. Es un proyecto que se viene con mucho power, con mucha energía, y por supuesto también vamos a estar ahí apoyando 100% la música, sin hacer una excepción de letras, ¿sabes? Quiero llamar eso y marcar, digamos, porque la idea es poder apoyar 100% la música y a los artistas chilenos. Bueno, Venció Comunicaciones nació para eso. Nosotros no tenemos ninguna discriminación de tipo, de género musical. Para nada. Nosotros podemos tocar desde un tema 100% de adoración hasta un tema de rock pesado. Nosotros lo único que nos interesa es poder difundir el mensaje, que es para lo que nosotros estamos, y poder dar la posibilidad a las bandas locales que muchas veces no son muy tomadas en cuenta. Nosotros hacemos lo contrario. Claro, es que más que nada nosotros somos un programa, una radio, un canal que está apoyando todos los géneros musicales, a todos los artistas, y no tenemos ningún tipo de barrera, así que los invitamos a que nos envíen su material, porque para eso estamos, para difundir y para apoyar la música, que es lo importante y lo bonito. Muchas gracias, Marilyn. Uh-huh. Ahora sí que nos vamos de acá. Nos vamos. ¿Ya? Tenemos una nueva escenografía bastante bonita. Muchas gracias a la gente que trabajó en esto. Muchas gracias al productor. Muchas gracias al camarógrafo. Muchas gracias a la gente que está acá viendo el programa. Gracias a todos. Gracias. Saludos a los que no están. Nos vemos en el tercer episodio de Glitter Party. Así es. Pues estás al aire, güey. Ya. Ahora sí. Ahora sí. Desde acá en los estudios centrales de Producciones. Gira y da vueltas y rueda.